Por motivo de celebrarse el Día de la Madre, el ingeniero Ricardo Chavarría y la empresa Cable Norte visitaron diferentes sectores, entre ellos Cruz de Mayo de Guando, el Centro Poblado Pueblo Libre y el sector Jesús del Valle, con el objetivo de rendirle homenaje a todas las madres luchadoras en su día. Con gran alegría, las madres del sector de Cruz de Mayo acudieron al encuentro de la empresa Cable Norte. En el lugar se hizo un sorteo donde las mamitas se fueron contentas con sus premios. La madre es la persona más importante de la familia, del hogar, de la sociedad. Y nosotros, con la empresa Cable Norte Veral, no podemos estar indiferentes frente a esta día tan importante. El día de hoy pues recibiendo un lindo obsequio por el Día de la Madre. Sí, está bonito. Gracias. ¿Cómo va a pasar este día tan especial, díganme? Muy bonito, con toda mi familia, mis hermanos, todos. Pues desearle un feliz Día de la Madre, entonces, ¿qué hacemos? Sí, les deseo a todas las madres guaralinas de acá que pase bonito. Señita, ¿cómo está el día de hoy? La vemos con una bonita canasta para la familia. Sí, me siento completamente agradecida por el ingeniero y voy a pasar un bonito día. ¿Con toda la familia? Con toda la familia, sí, con mis hijos. Felicidades a todos, pues un día muy especial, Día de la Madre. Sí, felicitaciones a todos mis vecinos y a todo el mundo entero por el Día de la Madre. Continuando con la ruta, llegamos hasta el colegio del Centro Poblado Pueblo Libre, donde los pequeños dieron una calurosa bienvenida al ingeniero Ricardo Chavarría. ¡Uno, dos, tres! Asimismo, también se realizó el sorteo de premios para las mamitas presentes, quienes compartieron junto a sus pequeños esta bonita actividad organizada por el plantel. Quedo muy agradecido, mi paisano y mi tío es don Ricardo Chavarría del pueblo de Rauma, y eso quedo muy agradecido, que viene, como dice, para acá acoger algo para esta localidad de este pueblito. ¿Cómo estás, mamita? El día de hoy celebrando también el Día de la Madre. Celebrando el Día de la Madre, gracias por el regalo. Vengo de Canto Grande a visitar a mi mamita y mañana voy a pasar con mi mamá y mis hermanas. Para mí es una gran satisfacción estar presente el día de hoy y justo un día tan especial. Un día que vamos a celebrar y celebramos en todo el país y en todo el mundo el Día de Mamá. Todos los días debe ser Día de Mamá, ¿cierto? No solamente uno, pero sabemos que por situaciones comerciales ya establecidas a nivel mundial, celebramos el Día de Mamá el segundo domingo de mayo. Y nosotros no podemos estar solamente en Guaral, tenemos que salir a estos sitios a darle un granito de arena a la empresa. Nuestra empresa no es una isla dentro de la sociedad, parte de toda nuestra sociedad. Y por eso es que venimos. Estos días hemos estado planificando en cómo celebrar el Día de la Madre de la empresa. El día de hoy estamos un día celebrando, pues, un día muy significativo, el Día de la Madre. Para todas las madres de aquí de Pueblo Libre, realmente un feliz día y quiero, a través de los niños, darle un fuerte aplauso para todas las madres. Culminando con el recorrido, llegamos hasta el sector Jesús del Valle, donde esa madre fuerte y luchadora fue homenajeada. Hemos venido a mí no me chapa, ya te chapé. Darles unos pequeños obsequios a toda la mamá por el día especial que día mañana. Queremos que ustedes el día de mañana estén con la familia, ¿no? Un día de que siempre tenemos que reflexionar y acordarnos de nuestras padres. De esta manera, la empresa Cable Norte y el ingeniero Ricardo Chavarría rindieron un caluroso y significativo homenaje a la madre guaralina. ¡Ojos azules para el ingeniero!